Hola amigas y amigos apasionados de la nieve. Bienvenidos a Powder. Este es el espacio que hemos bautizado con este nombre para los amantes del esquí y todos los deportes de invierno. Y vamos a entrar ya en detalle en lo que ha ocurrido y sobre todo en lo que ocurrirá. Hoy les hemos preparado predicciones para toda la semana que viene, para España, para los Alpes, ya lo verán. De momento hemos de hablar de la situación de ayer, que fue noticia sobre todo por el viento y por la nieve, nevadas importantes, por ejemplo, en Gran Valira. Esta imagen que vemos, ayer registraron un golpe de viento del oeste-noroeste del noroeste de 167 km por hora. O en Baqueira llegaron a alcanzar vientos también, superar los 80-90 km por hora y uh, han caído de 60 a 80 centímetros aproximadamente. Buena nevada también. Uh, vamos a ver ya las predicciones para las próximas horas, concretamente hasta el fin de año, hasta la noche del domingo al lunes. Bien, aquí tenemos la península ibérica, esta es la perturbación que nos ha afectado tan profunda, y aquí tienen las horas y los días para que vaya, vayan viendo la evolución. De momento tenemos una cierta tranquilidad, una pausa con el anticiclón que tiene tendencia a afectar toda la península ibérica sábado y gran parte de domingo. Pero vean, esto es el sábado por la tarde, todo el anticiclón encima, temperaturas aumentando notablemente, pero el domingo se retira y deja paso a una nueva perturbación atlántica, no muy activa, pero que romperá esta inercia del sábado de tiempo estable e incluso poco frío. Vamos a ver eh, precisamente el, las predicciones generales para la península Ibérica. Ahora las detallaremos. En Serrenavada, de momento nada de nieve, tendremos que esperar unos cuantos días. Preveemos a mitad de mes de enero un cambio de situación, un cambio de patrón que podría aportar buenas noticias para esta zona del sur de España, con entrada de perturbaciones más al sur de de lo que están circulando ahora, pero de momento no, de momento como podemos ver el sábado será muy tranquilito en todas las zonas con vientos del suroeste oeste y temperaturas aumentando. Eh, veamos, antes de, de hacer un zoom de la zona en concreto del norte de España, veamos algunas webcams mmm, de estos momentos, de hace poco ratito, concretamente de Formigal, donde tienen de 30 a 110 centímetros, no está nada mal, o en Ull, de 70 a 75 centímetros, la nevada ha sido considera considerable. Por cierto, boitaul tiene la oferta de la semana. Alojamiento, aquí lo ven, alojamiento en el Hotel Románic de Tres Estrellas, situado muy cerquita de las pistas, del 12 al 14 de enero, más dos desayunos, más dos días de forfait del sábado al domingo, en Boita Ull, por solo 109 euros por persona. No está nada mal. Y continuamos ahora con la webcam, por ejemplo, de Sierra Nevada, donde tienen de 20 a 80 centímetros, de momento sin nieve, pero con perspectivas halagüeñas para más avanzado el mes de enero. Toda la información que quieran disponer sobre pistas de esquí, sobre espesores, etcétera, etcétera, pues la tienen en la, en la página de esquiadas.com que aparece en sus pantallas. Venga, vamos a hacer la ampliación del tiempo previsto para el sábado, concretamente para el nordeste, todo el Pirineo, en conjunto, como decíamos, tiempo tranquilo, sin nevadas. Hemos puesto este simbolito porque quizá en el Pirineo francés pueda caer algo. Nada, muy poca cosa. Temperaturas aumentando notablemente, pero no se asusten, será cosa de flor de un día, prácticamente, durará poco y los vientos del noroeste girando al, al oeste o al suroeste, en fin, débiles, como mucho, moderados, como mucho. Nos vamos ahora ya al mapa de, de domingo, de la península América, de toda España. Vean cómo en conjunto la mañana se aguantará, pero a partir de mediodía un frente irá barriendo el Cantábrico y posteriormente llegará ya la noche, justamente hacia las camparadas del 2018, llegará al Pirineo provocando un cambio de tiempo, más nubes y algún chubasquito de nieve. No es muy importante. Las temperaturas mínimas pueden subir, pero las máximas eh, ya no subirán más. Y ahí se acabará el aumento térmico. Veamos una ampliación de esta zona del nordeste y podemos ver cómo efectivamente para el domingo cabe esperar. Nubosidad variable que irá aumentando, sobre todo a partir de mediodía, y por la tarde más bien por la noche, alguna primera nevada en, el, en la zona de Candanchú, en Formigal, desplazándose hacia Baqueira, Boitaú y posteriormente hacia Masella, La Molina, Valter pero poquita cosa. Es una perturbación que será algo más efectiva en el oeste, pero repetimos que no es una gran perturbación. Pero al menos romperá la inercia del anticiclón del día anterior. Las temperaturas de momento con pocos cambios. Veamos ahora ya el avance de predicción también para el sábado y para el domingo para los Alpes franceses. Observen que el sábado el tiempo será revuelto con algunas nevadas, las temperaturas mínimas bajarán, pero el domingo habrá una pausa, una tranquilidad, una cierta tranquilidad, esperando una nueva perturbación de cara al lunes. Ahora lo vamos a ver. Vamos a hacer un, av un avance de predicción para toda la semana que viene. Bien, este es el mapa isobárico del lunes a las 0 horas, es decir, cuando empiece eh, el 2018. El anticiclón vuelve a acercarse, pero por fortuna, por poco tiempo. Se retirará a partir de mediados de semana y de nuevo las perturbaciones atlánticas bajarán de latitud. Vean, repetimos la secuencia. Las perturbaciones atlánticas como esta pues irán circulando y afectando la mitad norte de la península ibérica, en fin, y sobre todo los Alpes. Vamos a ver un avance de predicción para toda la semana que viene, día a día, para, el, para España y para los Alpes. Bien, en la península, el lunes se aleja la perturbación de la noche del domingo al lunes, alguna pequeña nevada, temperaturas en descenso. Martes y miércoles, tiempo más o menos tranquilo, debido a que estaremos cerca del anticiclón. A partir del jueves aumento la temperatura, pero se acerca una perturbación que entre el viernes y el sábado puede dar algunas nevadas considerables, sobre todo en la mitad norte de España. El domingo tiempo inseguro esperando una nueva perturbación posterior. En los AOPES prácticamente cada día nevará. Por la mañana o por la tarde o de noche o madrugada, pero prácticamente cada día. Tiempo revuelto, vientos moderados, a veces fuertes, sobre todo el martes y el miércoles, quizá a partir del domingo, en fin un tiempo poco anticiclónico para los próximos días. Y terminamos terminamos con algunas fotografías que nos recuerdan las grandes nevadas de no hace muchos años, por ejemplo, esta fotografía de Baqueira, concretamente el del año 2013, cuando se registraron récords de nieve, vean realmente impresionante la cantidad de nieve que había, o esta otra de, de, de hace poco, de Sierra Nevada, del año 2016-2017, la temporada del 16 al 17, con un récord de extensión de nieve, no de espesores, pero sí de extensión. Y esta última, eh, estamos recordando un efecto, el efecto lago, el efecto de los grandes lagos, el Lake Effect, en los grandes lagos de entre Canadá y Estados Unidos, que está provocando grandes nevadas en las costas, uh, en la zona oriental de estos lagos. Un fenómeno que tendremos que explicar algún día porque realmente es, eh, es, es, es importante destacarlo. Por cierto, si nos quieren enviar fotos... Si nos quieren enviar fotografías de cómo están las pistas de esquí cuando ustedes se desplacen a esas zonas, nos pueden enviar estas imágenes o bien por correo electrónico que aparece en las pantallas o bien vía Twitter sería la dirección en la cual nos pueden enviar. Y terminamos, terminamos con un gran muñeco de nieve, un enorme muñeco de nieve, el récord Guinness del muñeco de nieve. Aquí lo tenemos, se construyó en 2008, no se ha podido superar en Maine, en el estado de Maine, en Estados Unidos. Algún ejemplo para que vean cómo de grande es, pues los brazos son abetos. los botones son ruedas de camión o las pestañas son esquís. En fin, terminamos aquí, que tengan un feliz... 2018, una buena entrada de año y con mucha nieve. Repetimos, a mediados de enero vemos cositas bastante interesantes. Hasta luego.